Bueno, gente, estamos aquí en una prueba, ¿vale? Para ver si Viernes 13 de Nintendo Switch le pasa lo mismo que el Viernes 13 de Sony, de PlayStation 4 y PlayStation 5. ¿Qué pasa? Que cuando yo juego, he jugado hace poco al juego de PlayStation, al Viernes 13 de PlayStation 4 y PlayStation 5, ahora mismo lo tengo jugando en PlayStation 5. Aparece que mi personaje ya no es el nivel 20 y algo, como era antes, sino que ahora soy nivel 150 y los monitores o los supervivientes del juego tienen todas las habilidades desactivadas, o sea, perdón, desbloqueadas. Tienen todo, todo. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver si tenemos como en el viernes 13 de PlayStation 4 y PlayStation 5, ¿vale? No lo sé. Vamos a ver. Sí, también. También, chicos, tenemos Salvator, ahí vemos el nivel, ¿no? Salvator 150, ni más ni menos. Entonces, vamos a dar a partida rápida, a ver si tenemos alguna partida rápida. Estamos jugando a Nintendo Switch, esto es una prueba, y se la vamos a enseñar a Lance Gaming, que no me creía y daba esto que era mentira. O mentira, no sé, o que no me lo creía, no, que estoy exagerando, que no sé qué. No, vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Vale? Bueno. Esto es una probatura, simplemente para enseñar, aunque no haya gente jugando, pero por lo menos en Nintendo Switch parece que no hay nadie jugando. Jugando en línea, a ver qué pasa. Vale, hay una persona nada más. Vemos una cosa, esto es importante. Vamos a poder elegir a cualquier personaje, ¿vale? Un momentito. A cualquiera. Están desbloqueados todos. Vamos a enseñarlo, ¿vale? Esto es una prueba. Sabemos que los personajes se desbloquean con el nivel que tengamos en el juego. Estamos en nivel 30, desbloqueamos a uno. Estamos en nivel 40, desbloqueamos a otro. Y así sucesivamente, hasta el tope, que no me acuerdo cuál era. Y como somos en nivel 150, hemos desbloqueado a todos los personajes, chicos. Entonces, yo tenía una aquí, una persona que esta era muy buena para mí. Vamos a elegir lo que yo tengo en PlayStation, ¿vale? Y ahora fijaros esto, Lance Gaming, ¿estás viéndome? Lance Obstinado Gaming. Mira esto. Tengo todas las habilidades activas, desbloqueadas, todas, ¿vale? Pero todas, se supone, y el nivel legendario. O sea, ahí vemos. El nivel 1 que sería pobre, nivel 2 azul, común, amarillo, poco común, naranja, raro, 5, épico, rojo. Épico rojo y legendario es el 6 y es lo más tocho, lo más tocho, es lo más alto, no hay más alto, nada más alto que esto, ¿vale? Entonces, yo lo tengo, a ver, son todas las habilidades que tiene el juego. Yo siempre empiezo con hipocondríaco, ¿vale? Le ponemos hipocondríaco, empezamos con un botiquín de spray. Después, importante, el mapa, para empezar siempre con un mapa. Preparación, se llama la habilidad preparación. Y para correr rápido, ¿no? Que sería maratón. Aumenta tu gasto total, permite correr más tiempo. Entre este y esta, bueno, yo elijo siempre esta, ¿vale? La ropa, no sé qué ropa tiene. Como tengo el DLC, o sea, tengo el Ultimate Edition aquí en el personalizado, ¿vale? No sé. No sé, la verdad. Vamos a ponerle este mismo. Da igual. Lo tengo puesto morado, ¿vale? En el de Play también tengo los zapatos morados. Bueno, chicos, y la linternita, bueno, azul. Nada más, ¿vale? Yo creo que está bien así, ¿no? Yo creo. Un momentito, porque me pone barreras. Traje, es que no, no. Victoria Slay. Bueno, yo igualmente está bien así. Emociones. Ah, pues bastantes bailes, ¿eh? ¿Y este?
emociones. Modo alerta, modo alerta. A ver, no hay nadie jugando. Es que creo que este juego... Han entrado y se han ido, tíos. Pero bueno, he hecho simplemente para mostraros, chicos, que... ya podemos elegir a cualquier personaje, ¿vale? Vamos a ver Jason, si puedo elegir otro Jason, por un momentito. A ver, Jason, vamos a elegir si Jason... Todos los Jason, ¿no? Estarán todos los Jason, digo yo. Este no lo tenía yo. Detección. Duración y enlace de detección aumentados. Velocidad bajo el agua, fuerza de arma. No puedo correr con trampas. A ver, con trampas. Empieza el equipo. Oh. A ver. Velocidad bajo el agua. Aumenta el movimiento rápido. Destrucción. Fuerza de agarre. Acechar. Vale, este es Jason de la parte 9. Desplazamiento. A ver. Aumento de aturdimiento. Acechar. Jason de la parte 2 tiene trampas. Mutación. Y puede correr, ¿eh? Este puede correr, cuidadito con este. Velocidad bajo el agua, defensa, desplazamiento. Oye, pero no están todos los Jason, ¿no? ¿O puedo cambiar el aspecto del Jason? A ver, a ver. No entiendo esto. Pero creo que puedo cambiar el aspecto de Jason. A ver. A ver, ¿cómo se cambia el aspecto de Jason? Pero yo creo que todas las habilidades están, ¿eh? Todas las habilidades están aquí. Todas las habilidades están. Vale, esto para enseñar sobre Last Gaming, que no me creía. Pero Jason creo que sí se puede, ¿eh? Decapitar. Hachazo en el pecho, decapitación. Cómo pegar un coco, ¿vale? Pero aquí no veo cómo cambiar el aspecto, tío. Cambiar aspecto, no entiendo. ¡Ah, ya, ya! Le podemos poner más sangre o menos sangre. Así. Pero... A ver. No, me he equivocado, ¿eh? Un momentito. Vamos a intentar. Ay, Dios mío. Con arma. Esta. Y con arma vamos a darle con... Ostras. Este también, ¿vale? El pico, bueno, con pico. Normalmente. A ver si damos así, cambia. Con sangre, ¿no? Ya, aceptar. Vamos a aceptar. Vamos a tener este Jason diferente. Pero falta el otro Jason, ¿no? No sé. Ya van entrando gente, van entrando gente. Y se va, es que van entrando, se va. Es que Nintendo Switch son los peores. El Nintendo Switch es que nada. Y están todos los personajes, como estáis viendo, que no es mentira. Están todos, ¿vale? Están todos. Mapa anterior. Ah, puedo cambiar de mapa también. Y fijaros arriba, Salvator 150. O sea, soy como nivel 150, no entiendo. Está soñando el perro.
Jugamos ya, chicos. A ver si... Elegir a Jason. Este puedo correr, ¿vale? Velocidad lento del agua. Defensa. Desplazamiento reducido. A lo mejor para Jason tendrá que ganar puntos con Jason para... No sé. Para desbloquear todo, ¿no? Defensa no puede correr, mutación. No sé, la verdad que no tengo ni zorra idea. Del parte 9, parte 2, parte 3. Y parte 1 no hay. Y parte 10 tampoco, ni parte 1 ni parte 10. No entiendo, no entiendo. Bueno, pues aceptamos este. Empezamos a jugar por probar. No, simplemente para enseñar a Lance. Está todo bloqueado. De hecho, si vemos las habilidades de los monitores, aquí están todo al legendario. Subiendo de la línea. A ver, Lance, otra las operaciones. Último, vale. Los padres llegan antes de que si eres tú quien les llama. Nervios de acero. Vidente. Atacante veloz. Duro de pelar. Sufre menos daño. Es que están todas las habilidades, que no es mentira. Están todas las habilidades. ¿Veis? Y además, al máximo, es el nivel legendario, ¿vale? Maña. Eso es Nintendo Switch, ¿vale? Y de momento, bueno. Le hemos puesto hipocondriaco, reparación y maratón, ¿vale? Victoria Sterling. Muy bien, pesadilla, tío. Lo mismo en pesadilla, no sé. Pero va a entrar otro más, ¿vale? Vamos a esperar. Es que en Nintendo Switch no hay nadie, ¿eh? Y se van, es que se van. Voy a ver, ya está. Vamos a empezar los dos. Venga, es por probar, chicos. Ya está, toma por culo. Quiero terminar esto ya. Y era simplemente una demostración, simplemente, ¿vale? Da igual quién gane, quién pierde. Es simplemente demostración de que esto está desbloqueado y he empezado al nivel 150 cuando los últimos ejemplos, los últimos directos que he hecho de este viernes 13 en Nintendo Switch tenía nivel 20 y algo, o 30, o yo qué sé. No tenía nada. Y ahora aparezco como nivel 150. Cosa que Lars no me creía. Dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser? Yo qué sé, preguntarle del juego, yo no sé. También me lo va a preguntar. Bueno, a ver si ha sido una última hora, yo qué sé, esperando jugadores. Estamos jugando, repito, a Nintendo Switch, ¿vale? Lo habéis visto. Lo voy a grabar y que quede constancia de ello. O sea que no me cree, o este vídeo habla más que yo. Simplemente. Simplemente. O sea que no me cree. Aquí está el vídeo. Que va a hablar mucho más que yo. Va a ser simplemente él contra mí o yo contra él, da igual. Ah, soy yo el que hizo. Pues nada, yo soy Jason, chicos, con pico. El Jason del pico y la pala. Vale. Pues podéis creer que yo veo aquí mejor en la Nintendo Switch que en la Play. They're out there, Jason. Find them and get your revenge. La venganza de Jason, vamos.
Vale, vamos a coger primero los cuchillos, ¿vale? Este Jason, nunca he jugado con este Jason. Pero... ¿dónde estoy? ¿Cómo puedo ver? Espera, espera, espera. Ahora. Barco y coche. Vamos a darle, chicos, a vidita. Al chico, que solamente es uno. Simplemente vamos a hacer esto más interesante. Él y yo. No hay más. No hay más, ¿vale? Simplemente lo hace un urinario aquí, no sé por qué. Yo eso no creo que ni me siquiera. Vale. Va a ser igual, los conductores igual que la Play. Vamos a hacer. Empezar con más trampas, ¿no? Y aparecemos aquí. Aparecemos aquí, ¿vale? Entonces, para pedir que se vaya a huir, o que intente huir. Trampa que te creo, ¿vale? Que por eso tenemos 6 trampas o 7. Así que vamos a tener más trampas de lo normal. Ahora, nos volvemos a teletransportar a la barca. Y vamos a impedir fácilmente, tanto por aquí, que aquí no lo va a ver fácil. Vale, aquí. Camuflada, bien camuflada que está, ¿eh? La verdad que está muy bien camuflada. Y otra trampa aquí, ¿vale? Para que cuando venga por aquí se la coma. No detecto a este superviviente. Oye, pues yo veo la imagen mucho más clara, más nítida, en Nintendo Switch que en PlayStation, no sé por qué. O es mi impresión. Yo en PlayStation lo veo más oscuro. Sí, sí, veo las imágenes un poquito más oscuras, no sé por qué. Cierto que a lo mejor el rendimiento y lo demás es mejor el... es mejor el PlayStation, evidentemente. Vamos a irnos para el coche, ¿vale? Se sabe esconder, ¿vale? Se sabe esconder muy bien, ¿eh? Pero mejor para mí, que sea más emocionante esta partida. Así aprendo yo también a jugar. Tampoco juego mucho con Jason, me ha tocado con Jason aquí. La otra vez también me tocó con el Jason en PlayStation. Está subido al canal, todo está subido al canal, chicos. Todo está subido al canal. Todo está subido al canal. Tengo desplazamiento ligero. Vamos a una cosa. Me quedan 3 tramas por poner todavía. Creo que hay mis propias trampas, no pasa nada. No. Me podría estar mirando por la ventana, pero no lo veo. A ver. ¿Estoy jugando solo o se ha ido o qué? Me gustaría ver esto, pero... venga. Hola. Aquí hay un teléfono. 10 ya. No, 9 dagas de hecho. Por teléfono. Oye, ¿se podía romper el radio antes de que se use? Eso no sé. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío.
Oye, pues... ¿O se la va a pasar escondido o qué? Puede que se haya elegido el personaje más, no sé, más... Más silencioso del juego. ¿Se lo pilla? No creo que haya ido para buscar a mi casa, ¿no? A ver. La única opción que me queda ya es romper todas las casas. Entrar en todas las casas y romper todo. Chicos, me parece. ¿Sí hay algo? Escapar, parece que no quiere escapar, ¿eh? ¿Qué te digo? Que por si acaso voy a romperlo todo. Voy a romperlo todo, ¿eh? En serio. Voy a empezar a romperlo todo. Porque si va a empezar a esconderte, tío. Vamos a empezar mal. Voy a picar y voy a picar. Voy a picar y voy a picar. Todas las camas rotas, ¿eh? Aquí no se va a poder esconder. Vale, otra daga o cuchilla. Ya tengo 10, ¿eh? Va a ser difícil esconderse de mí, pero bueno. De aquí no se va a poder esconder prácticamente. Lo he roto todo ya. Aquí no se va a poder esconder. Aquí no se va a poder esconder ya. ¿Dónde cojones estará? Quizá tampoco el mejor Jason para... No sé. Voy a romper toda la escena de campaña, lo que sé. No, aquí no está. Es que no lo veo ni de lejos, ¿eh? Creo que se ha ocultado en alguna casa, chicos. Creo que se ha ocultado en alguna casa. Hay otra de eso. A ver. En la mansión, ¿puede que se haya metido en la mansión? Puede, ¿eh? Por poder, puede. Vale, esto es para escapar. Vale, pues nos teletransportamos a la mansión, venga. Aquí hay dos mansiones aquí. Ah, puede que esté aquí. Aquí estás. Le voy a pillar por sorpresa, chicos. Le voy a pillar por sorpresa. Le voy a pillar por sorpresa. Hijo de puta. ¿Se puede poner trampa aquí? No. Sorpresa. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena. He tardado en encontrarte, pero te he encontrado. Hola, vas a correr de mí. Muy buena, ¿eh? Muy buena, chicos. Pero no suficientemente buena. Acechamos, acechamos, acechamos. Tengo tres tramas todavía por usar. Va a caer en alguna de ellas. Sí. Toma. Tengo cuchillo por lanzarte, ¿eh? Me quedan bastantes cuchillos, eso sí. ¿Qué hacemos, gente? ¿La matamos con el pico? Estás herida. Vamos a poner esto que dure, ¿vale? Y aquí está la lancha.
Oye, ¿cómo? Ah, se ha curado. Ah, no. Dejamos que se cure, chicos. Dejamos que se cure. Solamente una. Uy. Toma. A que la mato con el cuchillo. Está a mi merced, es que me da igual. Vamos a matar el cuchillo. Uy. Venga, perra. Corre, corre. La maté con cuchillo. Nada, chicos. Es que esto simplemente es una prueba, ¿vale? No era por otra cosa. No era por destacar ni por nada. Sí, igualmente. Va a terminar la partida igualmente rápido. Era un participante, una muerte. Esta. Mami, mami está tranquila. Tropi que se ha dormido en el suelo. Te espero cada vez está peor. Bueno, gente, me voy a despedir que me pone la actualización de Windows. Y tengo que apagar el ordenador y reiniciarlo. Así que vamos a terminar este gameplay de prueba tuta de Bayonetta 3 desde Nintendo Switch. Desde Nintendo Switch. Versión Ultimate Edition Slasher. ¿Cómo que se llama? Ultimate Slasher Edition. Aquí pone, en la caja. Lo tengo yo en físico. Nada más, chicos. Pues vencimos, matamos al que quedaba. Hemos tardado en encontrarlo. No sé cómo son. Pero, bueno, yo ya me despido, aunque mi hispano. Era un asiático, me parece. Y nada, pues agradecer a todos los que jugar conmigo. Igualmente van entrando jugadores aquí, por lo que parece. Me da pena, pero ya son, es que bastante tarde, yo me tengo que dormir, que me da trabajo. Nada más, esto es una probatura de grabación. Y poco más. Desde Nintendo Switch. Vamos a darle para atrás. Lo siento, pero voy a acabar ya. Ya hemos comprobado y enseñado todo, ¿vale? Todo lo que puedo mostrar, no sé. Me faltan algún Jason quizá, no lo sé. No lo sé, la verdad. ¿Terminar lobby? Sí. ¿Terminamos? Seguro que sí. Y esto es una probatura simplemente para que la gente me diga qué está pasando con el Bayonetta 13, porque ya aparezco directamente el nivel 150. Que la verdad que no tengo sentido, pero bueno. Nada más, chicos, desde Nintendo Switch, Bayonetta 13, probatura, para ver cómo pasan las cosas. Y bueno, igual que PlayStation. En la versión de PlayStation también está igual, nivel 150, desbloqueado todo aparentemente. Pero bueno, no sé. A ver que me diga qué ha pasado con Bayonetta 13. Muchas gracias, chicos, yo me despido. Gameplay de media hora prácticamente y espero que os haya gustado. Y Lance, si no me has creído ahora, me tienes que creer, me parece a mí. Grabando con mi sonido, grabando un gameplay con capturadora, ¿vale? Para que todo salga al detalle sin problema. Muchas gracias, chicos. Despedimos este vídeo básicamente para la gente que no me crea, porque me diga a qué se debe esto del nivel 150 de tirón y que todo desbloqueado del tirón, no entiendo. Pero bueno. Nada más, hemos jugado un poquito para mostrar esta versión de Nintendo Switch. Bayonetta 13 en Nintendo Switch. Hemos jugado con un Jason. Y un Jason nuevo que nunca has probado y nunca he jugado. Nada más, chicos, espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Gracias, dejen like si os gustó. Y síganme en las redes sociales que se me ayuda. Gracias, chicos. Buenas noches. Jason se despide. Hasta la próxima. Adiós.